¿Qué más leche? Ay, qué marica, tiró la conferencia. No, de niño, sí, chica. Yo creo que va a tener un niño que era ni nada. Bueno, y regresamos aquí en Deportes en Tacones con Laura Gómez. Estoy aquí cuadrando todo porque nuestro invitado ya está listo. Me gustaría saber si me estás escuchando, Riaño, en este momento para que nos podamos conectar. ¿Aló? 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 Por ahí me está diciendo que no me escucha. ¿Aló? ¿Aló? Yo ya no lo escucho a él. Él está conectado. Él está conectado. Riaño, hola. Voy a empezar así. Riaño. Bueno, mientras solucionamos esto acerca de nuestro invitado, yo les quiero contar algo muy, muy importante que sucedió el pasado 6 de octubre del año 2019 y que se dio a cabo en Qatar en... ¿Qué pasó? Para nuestro invitado, por favor, prender el micrófono. Él tiene el micrófono en silencio. Lo podemos ver, pero no lo podemos escuchar porque tiene el micrófono en silencio. Por favor, ¿lo puedes prender? Espera, le escribo por acá. Por aquí. Yo te veo. Ahora sí podemos seguir con toda la información que tienes deportiva mientras nuestro invitado pone el micrófono. Listo. Entonces, como les venía diciendo, es el pasado 6 de octubre finalizó el Mundial de Atletismo del año 2019. En este campeonato se dio a cabo en Doha, Qatar. Y pues fue del 27 de septiembre hasta el 6 de octubre del 2019 bajo la organización de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAAF, y la Federación Qatari de Atletismo. Les cuento que las competiciones se realizarán en el Estadio Internacional Jalifa, se llevaron a cabo en el Estadio Internacional Jalifa de la ciudad qatarí, y las pruebas de maratón y marcha se corrieron a lo largo del paseo marítimo de Doha. Doha es una de las ciudades más lindas de Qatar. Bueno, Qatar tiene paisajes espectaculares, pero Doha estaba viendo algunas fotografías y algunas imágenes de este estadio y realmente la infraestructura es impresionante, es magnífica, es súper bonito y muy, muy grande. También les cuento que esta es la primera ocasión que un país del Oriente organizó un mundial de atletismo debido a que el clima es muy caliente. Acá dicen cálido, pero en realidad es muy caliente. Y las competiciones, por esa razón, se llevaron a cabo en las horas de la tarde-noche, mientras que las pruebas de maratón y marcha atlética se desarrollaron casi a la medianoche por las altas temperaturas. La elección de esta ciudad, que es Qatar, se llevó a cabo entre Barcelona, España, Doha, Qatar, que fue la ganadora, y Eugene de Estados Unidos, llevándose a cabo, obviamente después de la elección, pues ser Qatar la sede oficial de este evento deportivo.
Y pues el 18 de noviembre del año 2014 se anunció, gracias a que la IAAF, como les decía, anunció en su consejo que sería esta la sede oficial. Esta elección causó muchísimas críticas y más de una persona que está dentro y fuera de la organización, tanto como espectador, organizador, deportista y cualquier otro tipo de persona que esté rodeada de este tipo de evento deportivo, pues creó muchas críticas y dijeron que posiblemente la razón por la que fue elegida esta sede de Qatar fue por incentivos extras que recibió la organización. Así que esto da a pensar muchísimo acerca de la confiabilidad y la credibilidad de la organización dentro de, pues porque fue, por decirlo así, corruptamente quedó Qatar. Entonces, bueno, esto nunca se ha podido decir que sí pasó o no pasó, pero quedó ese sin sabor en el aire entre los deportistas y los organizadores de este evento. ¿Por qué causó tanta curiosidad? Pues les cuento que, primero, porque en este país las altas temperaturas son impresionantes, o sea, son muy difíciles para este tipo de deportes. Segundo, porque pues este tipo de temperatura puede afectar demasiado a los atletas. Y tercero, pues porque al realizarse este tipo de eventos en las afueras del verano boreal, ocasionó problemas en el calendario, tanto de la participación de los atletas como en las horas de las competencias, haciendo que pues el horario sea un impedimento, ya que se les dificulta mucho para un deportista tener que correr casi a medianoche. Entonces, pues esto hizo que creara muchas críticas y esto es lo que estaba pasando. Así que vamos a ver qué pasa. Quiero ver si podemos conectarnos con nuestro invitado. Hola, Riaño, ¿cómo estás? Bienvenido a Deportes en Tacones. Hola, Laura. Qué grato escucharte, verte después de tantos años y sobre todo la satisfacción de ver a una chiquilla que vimos nacer, que vimos crecer. Uh-huh. Y ahora ya aquí compartiendo micrófono con nosotros, realmente que, como se dice popularmente, aquí se me pone la piel de gallina, pero qué felicidad, de verdad, qué felicidad, créanme, que no me la creo, ni yo mismo me la creo. Tan lindo, qué rico, qué felicidad. Tan lindo, muchísimas gracias. Bueno, poder estar aquí. Y de antemano, pues muchísimas gracias por esta invitación que yo no digo que es inmerecida. No te escucho bien. Bueno, ahí ya estoy, ella te volvió a escuchar, había perdido el contacto, ahí, pero ya lo tengo perfecto, nuevamente. Perfecto, ahí estás. Mejor dicho, no te muevas de donde estás, ahí quietito. Listo, quietecito, como cuando estábamos chiquitos y jugábamos, lleva quieto, congelado. Exacto, congelado. Bueno, pues te quiero decir que yo me siento muy feliz porque parte de lo que yo soy hoy por hoy, creo que no solamente mi papá me inculcó este amor por esta profesión, sino estuve rodeada de mentores y personas increíbles, maravillosas, que se convirtieron como en mis tíos, mis abuelos, mis otros papás, y siempre estaban ahí para una voz de aliento, para siempre aconsejarme y sobre todo compartir momentos de mi crecimiento. Y pues Riaño es una de esas personas tan especiales en mi vida y me siento muy especial, muy feliz de tenerlo aquí, no solamente en este programa, sino porque ya más adelante van a saber, este hombre enfrentó la muerte literal y él nos va a contar esta historia. Pero primero yo les voy a contar, hablemos de lo positivo. Entonces, ¿quién es Riaño? Riaño es un abogado, él es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, también en Derecho de Familia, y tiene una licencia de locutor de radio y producción de radio, y trabajó en la producción de radio en Caracol S.A., haciendo parte de muchas, muchas emisoras importantes, no solo de Pereira, que es donde él radica actualmente, sino del Eje Cafetero. Pero me gustaría saber un poco más quién es Riaño, porque es que un abogado, locutor, ¿cómo es eso? A ver, cuéntanos. Bueno, esta historia... arrancó por allá.
Si quieres, ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a llamar por WhatsApp. Te voy a llamar por WhatsApp porque no nos estamos escuchando. 78, ya podrán saber que no soy tan joven. Por allá en el 78. Perfecto. Dame un momento, ya solucionamos acá y te vuelvo a llamar. Ok. Disculpa con la audiencia, diles sí. Que es el internet de él realmente lo que está fallando. Pero ya no se preocupen que ya no nos vamos a perder nada del chisme, porque es que acá no nadie se salva. Entonces, mientras tanto, quiero saludar a todas nuestras personas que están conectadas con nosotros. Elvin, a Patricia Sierra está conectada. Sigan ahí para que nos están diciendo que no tengo sonido. Ya tenemos sonido. Ya vamos a estar bien y ya lo vamos a llamar a él directamente por aquí. Creo que es la mejor manera porque... Al principio, no sé, tornó. A ver, ahí está timbrando. ¿Aló? Hola, Laura. ¿Ahora sí? Ahora, bueno, ahí sí ya estamos. Ahí te escucho. Listo, perfecto. Entonces estaba preguntándote que cómo es esa mezcla de que un locutor de radio es abogado. ¿Cómo es ese cuento? A ver, cuéntanos. Pero te decía que este cuento se nace por allá en el año 1978, cuando yo termino mis estudios en el colegio, y donde otro familiar que también viene aquí al cuento, un tío de la niña con la que estoy hablando, el señor Jairo Alberto Gómez Flores, abogado también penalista de la ciudad de Manizales, le da por llevarme a la radio, por meterme dentro de la radio, vamos a Caracol, nos ganamos un megano, y con él también en un grupo ganamos un concurso de la nueva estrella de la radio. Nos vinculan a Caracol y de ahí en adelante empieza toda una vida de trasegar por los medios de comunicación. Decía que se aborta la carrera de abogado hasta el año 2008, más o menos, cuando se vuelve a retomar. Pero durante ese tiempo conozco todas las facetas de la radio, paso por todas, absolutamente todas las posibilidades que existen radialmente, desde narrador, comentarista, voz comercial. Llegué a gerenciar la cadena Caracol en la ciudad de Tuluá. Hice dirección de deportes en RCN, en Todelar, y tuve una gran satisfacción de haber ido a dirigir los deportes de la única cadena en ese momento que existía en Ecuador, que era Radio Sucre, y tuve la posibilidad de manejar las emisoras. Allá no existían los enlaces, todo se hacía vía telefónica, y enlazábamos las emisoras de Machala, Ambato, Cuenca, Guayaquil y Quito, y hacíamos entre 3 y 5 transmisiones de fútbol en el día, wow, teniendo a veces posibilidad de transmitir un partido a las 10 de la mañana en Guayaquil, porque se transmitía desde muy temprano, y a las 8 de la noche estar transmitiendo en Quito por la facilidad de las conexiones aéreas. Fue realmente una situación maravillosa tener la posibilidad de asistir al primer Mundial Juvenil en Chile con Radio Sucre de Ecuador, tener posibilidad de hacer Copa Libertadores. Es decir, todo ese tipo de cosas se dieron primero por fuera de mi país, que en mi país. Luego tuve posibilidad de hacer Copa Libertadores en Colombia con el Once Caldas, con el América de Cali, también alcancé a hacer algo de Copa Libertadores, a hacer torneos de... Y luego tener la posibilidad de asistir a un torneo en Perú con quien fue mi gran hermano, que hoy coincidencialmente estamos celebrando 10 años de su partida, con Pedro León Londoño, y hacer mi primer viaje internacional con transmisión para Colombia y llevar a Perú, a Arequipa en Perú, un equipo colombiano en el que curiosamente llevaron a Radamel Falcao García y no lo pusieron a jugar ni un solo minuto, hoy la gran figura del fútbol nuestro. ¡Wow! Las vueltas que da la vida. Bueno, pero tú hablas de que pasaste por todas las facetas de la radio. ¿Cómo es eso de que llegas a ser narrador? Porque es que eso ya es otro cuento. O sea, una cosa es que uno comente, una cosa es que uno produzca, está tranquilo en una... Pero ya narrar un partido a la velocidad, ¿cómo llegas a esta posición? Bueno, la verdad es que yo regreso de Ecuador y me encuentro con otro amigo, otro hermano también de la radio, a quien quiero muchísimo, con quien hablo casi que a diario, y el día que no nos hablamos nos sentimos como que nos falta algo, que es actualmente el mejor narrador que tiene Colombia, que se llama Gustavo Alberto El Tato Sanín. Con Tato nos unió una amistad, yo hacía referencia de Pedro y creo que fuimos Pedro, Danilo, Tato y yo, el Cuarteto Maravilla, como alguna vez nos lo dijeron,
porque nos sentimos muy, muy identificados con lo que hacíamos en radio, con lo que hacíamos en nuestras vidas personales, lógicamente. Con él alcanzo a tener una posibilidad, una invitación que él me hace para asistir a un partido que era precisamente Atlético Nacional frente al conjunto deportivo Pereira, en la ciudad de Pereira. Y pude, Tato me dijo, el señor que viene de Medellín no trajo narrador. ¿Usted por qué no narra gordo? Y le dije, pues hermano, yo no sé. Y me dijo, hágale. Con tan buena fortuna y con la curiosidad de que al día siguiente uno de los mejores comentaristas del país, como es Weimar Muñoz, llamó a Tato y le dijo, yo quiero ese muchacho aquí en Envigado porque es una locura narrando. De verdad que no lo había hecho. Y desde ese día el Tato Sanín me dijo, a partir de hoy usted no vuelve a ser locutor musical, usted no vuelve a ser periodista común y corriente, a partir de hoy usted es narrador de fútbol y a partir de hoy usted se llama Carlos Alfonso Riaño, el señor del relato. Bueno, y el señor del relato, ¿alguna vez cometió un error garrafal en medio de sus transmisiones? Aló. Aló. ¿Ya me escuchas? Aló, hola, sí, ahí. Que si alguna vez tú no cometiste de pronto un error así de esos garrafales en medio de una transmisión. Claro, claro, uno y lo recuerdo muchísimo. Estaba jugando Deportivo Pereira y por esas cosas que uno tiene que hacer muchas tareas como narrador. Entonces tocaba estar pendiente de la pauta comercial, estar pendiente de muchas cosas. Entonces yo me agacho a escribir, a llenar algo de la pauta comercial y en ese momento hay un gol. Yo veo el jugador que viene corriendo, que era Francisco Franco, lo recuerdo muy bien, y yo canto el gol, todo el cuento lo canto y qué tal, y digo, y se tiró hoy de frentazo, porque yo pensé que había sido de cabeza, yo me lo imaginé que era de cabeza. Y volteó toda la tribuna a mirar y resulta que era que el tipo había hecho con pierna derecha un disparo desde fuera del área y yo diciendo que había sido de cabeza. Entonces, lo único que atiné a decir fue gracias, gracias, es tanta la sintonía nuestra que la gente no nos deja equivocar. Ya, entonces, claro, la gente aplaudió, pero pues quedó como anécdota. Sí, sí, sí. ¿Y alguna vez de pronto que hayas dicho... Por ejemplo, lo que nos contaba mi papá, que dijo que un cadáver muerto, algo que tú hayas dicho de esa índole. No, muchísimas, muchísimas. Además, porque uno relatando, uno lleva mucha velocidad. Exacto. Entonces, por decir algo, una vez dije que la recuerdo y Pedro me la recordaba mucho, decir que el equipo de, creo que era Equidad cuando estaba en la B, el equipo tiene camisetas blancas con el número en blanco oscuro. Ay. Por querer decir que era un gol. Entonces dije que era la camiseta blanca con blanco oscuro. Ay. Y entonces siempre me lo daron con el blanco oscuro. Pues de las que puedo como acordarme, porque anécdotas muchísimas. Una vez nos mandaron a una transmisión, no teníamos el retorno, y entonces con el flaco me dijo, hermano, no hay más de otra, hágale, contemos hasta 5 y arranquemos. Yo creo que nos están oyendo, pero nosotros no teníamos la seguridad. Era una transmisión que estábamos haciendo para otra ciudad que nos habían pedido el favor, y transmitimos, hicimos toda la transmisión, y cuando llamamos, no existía pues la posibilidad que existe hoy en día de la comunicación inmediata. Ajá. Y llegamos y preguntamos, ¿cómo nos salió el partido? Y dijo, no, los últimos 5 minutos que fue los que llegaron salió muy bien. Y nosotros no. Habíamos transmitido. Y a ellos únicamente les habían llegado 5 minutos. Ay, no lo puedo creer. Bueno, y tú estás hablando también que pues llegaban días en los que narrabas hasta 5, 6 partidos en un día. ¿Cómo cuidas la voz para este tipo de hazañas? Porque yo me acuerdo cuando yo tenía pues mis momentos así de que tenía que presentar toda la mañana y luego irme a un evento, pues ya la voz empieza a afectarse. Ahora tú que tienes que estar hablando de una manera tan rápida, tan veloz, tan... pues tan apasionada, porque es que ahorita lo voy a poner a que me narre aunque sea un gol. Bueno, tengo que irme preparando. A ver, hay dos cosas. Yo soy consciente de que todo está en la mente. Si yo considero que estoy enfermo, me voy a enfermar. Si yo considero que voy a hacer mal las cosas,
pues lógicamente no me van a salir de la mejor manera. Uh-huh. Claro que la garganta se toca, que la garganta hay que tener cuidado. Yo debo reconocerlo, yo fui un descuidado con la garganta durante mucho tiempo. De hecho, fumaba y eso para muchos dicen que eso es fatal. Uh-huh. Yo tomaba cosas frías, no me cuidaba, la verdad no me cuidaba y no tenía problema. Un día conversaba con el doctor Franco y él me decía, es que lo suyo, usted está preparado, su cuerpo usted lo preparó para eso. Su garganta sabe que usted toma cosas frías, su garganta sabe que usted tiene humo y que no le va a hacer daño. Uh-huh. No sé eso que tenga tan cierto de parte médica, pero él me lo hizo creer. Cuando llegó la posibilidad de no volver a fumar y de esto, pues no, la verdad el cuidado no es mucho. Yo no soy de los de llegar con bufanda, con saco y esto. Me cuido normal. En las transmisiones no me falta el café. Eso sí ha sido casi que sagrado. De hecho, cuando llego a las transmisiones, llego con mi termo, sí, con mi vasija, por llamarlo de alguna manera, que es con la que donde llevo el café. Y algo de jengibre, eso es lo único que utilizo, comer un poquito de jengibre. Nunca he sido ni de la miel de abeja, ni de esto, pero sí me ha gustado de pronto tener un poquitico, un trocito de panela para estar dentro del partido. Y eso sí, muchísima agua, preferiblemente fría, porque ha sido la condición mía de que no uh-huh. tener problema con el agua. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil como abogado? Bueno, como abogado son muchos. Como abogado uno tiene muchas complicaciones, sobre todo en el campo mío, que es el moral, y el campo de familia, que son ramas muy sociales. Entonces es muy complicado cuando una persona, un señor, por ejemplo, llegó a mi oficina a decirme que a él le habían quedado debiendo sus cesantías, sus vacaciones, todo esto. Yo me alegré, claro, porque es mi trabajo, y le dije, bueno, listo, no hay ningún problema, vamos a hacer la demanda, lo podemos hacer y esto. ¿Y eso cuándo pasó? Para quien no lo tenga muy claro, en Colombia los derechos laborales prescriben a los 3 años. Pues resulta que el señor llevaba 3 años y medio de haber sido despedido. Ah. Y por lo tanto no había la posibilidad. Entonces uno mira la condición. Y ahí es donde uno dice, pero por Dios, ¿cómo hace un empleador? Porque ya no se dice patrono, sino que se dice empleador. ¿Cómo hace un empleador para saber que está jugando con la comida de una familia, uh-huh. de un niño, de una esposa? La señora de la esposa de este señor que yo estoy mencionando, tenía una discapacidad, estaba en una silla de ruedas. Dios y esto, mío. Y el señor pues sigue trabajando, y cuando se acordó que podía demandar, se quiso hacer, pero pues ya era prácticamente imposible porque ya había prescripción de los 3 años. Eso, cosas como esas, y cosas en familia también a uno lo tocan mucho, claro. Sobre todo porque cuando estaba terminando, lo que hacemos nosotros aquí, que es consultorio jurídico, y yo lo hice en la cárcel La Badea. Por allá me encontré ahí muchas veces con doña Lucero, que era una ferviente colaboradora de la cárcel La Badea. Uh-huh. Ustedes ya sabrán quién es doña Lucero. Y entonces allí también desarrollábamos una labor social, más que de derecho, una labor social. Pero se encontraba uno con unos casos lamentables de ver personas que uno sabía en la condición como tal de que eran inocentes, y que por X o Y razón estaban pagando una condena. Lo voy a contar así cortico. Me encontré una señora y le dije, ¿usted por qué está aquí? Me dijo, ¿usted por drogas, por posesión de droga? Y le dije, ¿pero usted la tenía? Y me dijo, no, es mi hijo, pero yo acepté que era yo, porque si mi hijo se va a la cárcel, entonces ¿quién va a alimentar a los 6 niños? Y, pero por Dios, entonces... Dios mío... tipo de cosas lo van tocando a uno, y como decía hoy de pronto en un escrito que hice de Pedro León, yo tengo corazón de pan de bono, o corazón de buñuelo, es muy blandito, y ese tipo de cosas me tocan, y por más que estuve casi 3 años en la reclusión de mujeres, por volverme duro, sino que por el contrario, yo sigo todavía llorando cuando veo cosas que me parece que son injustas. ¿Qué es lo más duro de ser de la radio para ti? Ya hablamos de la parte del abogado, ahora lo más duro de la radio. Para ti. ¿Que me haya tocado? Sí.
No, a mí me han tocado cosas muy, muy complicadas, y ahora que estamos hablando pues de fútbol, van a entender esto. En el año 1999, Deportivo Pereira estaba prácticamente, 98, Deportivo Pereira estaba prácticamente listo para ascender. Uh-huh. Nos fuimos a transmitir a Pasto, Pasto Pereira. Si Pereira ganaba, habíamos ascendido. Pues resulta que hay un tiro penal en el minuto 91, porque ya estaban en la adición. Un tiro penal a favor de Deportivo Pereira, y aparece un fulano, cuyo nombre es Carlos Álvarez. Entre otras cosas, creo que tiene problemas judiciales en México, y esto terminó muy mal, y cobra el penal y pues con una desidia impresionante, y no solo bota el penal, sino que se queda en el momento en que el arquero de Pasto tapa el penal, saca largo, y el arquero, curiosamente también de apellido Quintana, se cae, se resbala muy, muy llamativamente, y nos hacen el gol, y Pasto gana 1-0 en el minuto 93. En ese momento Pereira se le acabaron las posibilidades de ascender. Luego vinimos un 8 de diciembre aquí y ya Pasto empató. Y no se pudo ascender en ese año. Al año siguiente tampoco lo pudimos hacer con Cartagena. Pero ese día fue muy complicado porque estábamos en unas condiciones muy difíciles, transmitiendo desde la tribuna. Y estaba con Pedro, mi gran amigo de tantas jornadas, y yo lo miraba, yo le decía, flaco, comente, y el flaco me decía, no. Y yo también estoy, hacemos, y terminamos abrazados en el estadio La Libertad de Pasto. De pronto entraría Alejandro Díaz, no sé quién entró en Pereira, Pacho, Danilo, algo, porque en Pasto los únicos que estábamos, pues, de ese... Para la transmisión nos dio muy duro. Nos dio muy duro también, por ejemplo, cuando faltaban 2 minutos y nos sacan de la posibilidad de volver, más mucho, hace 4 o 5 años, y hace 2 años también, que tuvimos la posibilidad faltando 21 segundos, porque eso era realmente lo que faltaba en el reloj. Faltaban 21 segundos para terminar y nos empatan. Y entonces, tú no te puedes imaginar lo que es un estadio en otra ciudad lleno de pereiranos, con toda la gente a favor, y que termine en una situación de esas. Entonces son situaciones que a uno le han dolido muchísimo en lo que es el trasegar del, bueno, antes del relato deportivo. Antes de seguir con esta entrevista, quiero hacer un anuncio urgente. Se está necesitando urgente donantes de cualquier tipo de sangre en la ciudad de Querétaro, en México. Por favor, dirigirse al Hospital de la Santa Cruz y decir que la donación va para la señora María Guadalupe Espino. Cualquier tipo de sangre en la ciudad de Querétaro, en México, por favor dirigirse al Hospital de la Santa Cruz para la señora María Guadalupe Espino. Recuerden, hoy puede ser que le ayudemos a ella y mañana podemos ser nosotros quienes seamos ayudados. Y hablando de esto, yo quiero que hablemos, Riaño, de algo que a mí cuando me dieron la noticia me dio demasiado duro. Porque como lo dije, yo te siento como parte de mi familia, estuviste en mis oraciones 100%, en las de mi familia, pero yo quiero que le cuentes a todos nuestros televidentes ese episodio de tu vida en el que literalmente le dijiste, hoy no es mi día, la muerte, gracias por participar, se me retira, y decidiste seguir viviendo con todas las de la ley. Bueno, Laurita, es un episodio duro, pero pues que yo ya lo creo que lo asimilé. Todo nace de un problema hepático que descubren y que obliga a que se tiene que hacer una reducción de peso. Yo estaba pasado de peso en ese momento. Hay que hacer una reducción de peso. En los 2 meses que se tenía presupuestado para evitar un coma hepático, no se logra, y entonces se recurre a hacer un bypass gástrico. El bypass aparentemente sale bien. Yo me retiro de la clínica, voy a mi casa, pero a los 5 días regreso con cólicos, con dolores estomacales. Me devuelven nuevamente a mi casa y me dicen que no, que son gases que quedaron de la operación. Al otro día vuelve a pasar lo mismo y me dicen que son cálculos en los riñones. Vuelvo a mi casa y al tercer día ya regreso y entro en un estado definitivamente lamentable. Llaman al médico, le dicen, Carlos, está aquí esto, el médico que me ha operado, muy amigo, muy amigo, el doctor Muñoz, él estaba por fuera de la ciudad y dijo, no sé qué pasó, entonces aparece el doctor Álvaro Lema,
que es otro persona a quien le debo la vida, y dice, pues hay que abrir. En ese momento yo entro en coma, yo quedo en un coma inducido durante 17 días. En esos 17 días hacen un abdomen abierto y encuentran una cantidad de cosas, sangre necrosada, órganos necrosados, tienen que retirar vesícula, tienen que retirar parte del intestino, parte del estómago que había sido por bariátrica, pues aquí ya no, ya lo hacen en forma física, y empiezan a hacer una serie de lavados esperando que no hubiera más complicaciones. A los 17 días con abdomen abierto lo cerraban con un tipo de grapas, y a los 17 días el doctor Lema y el doctor Muñoz deciden que se puede cerrar, cierran, y en ese momento aparece otro médico al que también quiero muchísimo, un manizaleño, el doctor Ricardo Martínez, es el infectólogo, y me dice, infortunadamente saliste bien, me traen del coma nuevamente, y me dice, estás muy bien, pero tenemos un problema, has adquirido 9 bacterias, Dios, de las cuales Dios. Tienes un estafilococo dorado en la válvula del corazón. Con las otras 8 puedo pelear, con esta no sé, si me autoriza lo vamos a hacer. Pues lógico, había que autorizarlo. Yo había estado ya con varias declaraciones de muerte clínica, que ellos determinan, es decir, que ya cualquier momento podría llegar a entubar, aunque estuvo entubado, pero repetir la entubación o tener que hacer una respiración mecánica. Gracias a Dios, eso me dio. Entonces me dicen que tengo que estarme 8 semanas con una medicación especial. Tengo catéter en el brazo derecho, catéter en el brazo izquierdo, catéter en la nuca o en la pues de acá de la nuca, y me ponían un medicamento a las 6 de la mañana, 10 de la noche, todos los días, llamase sábado, domingo, festivo, lo que fuera, durante 8 semanas. Dios mío. A las 6 semanas y media hacen la revisión. Y dicen que no, que la pareciera que la bacteria continúa. Doctor Martínez dice, no, yo ya la maté. 2 exámenes más y ya me dejan sin ninguna complicación. Como estoy abierto todo ese tiempo, lógicamente se forma una hernia, la cual tienen que retirar al año siguiente, a los 10 meses. Me vuelven a operar, vuelven a abrir en abdomen abierto, toda la operación completa. Y allí el doctor Martínez corrobora de que el estafilococo dorado lo había matado, por llamarlo de alguna manera. Me cierran y al año siguiente me tienen que volver a abrir para poner una malla. Y al año siguiente la malla no reacciona, o mejor, el cuerpo reacciona a la malla y tienen que cambiarla. Es una malla que tienen que traer no sé de dónde, si digo que de esta, no sé, de algún otro lado la trajeron, me la pusieron y hasta el día de hoy ya pues seguí jugando fútbol, afortunadamente. Bueno, ya me retiré por un problema de rodilla, no hace mucho, hace 2, 3, 4 meses, pero sí dedicado todavía, dándole gracias a Dios, de que puedo hacer lo que yo quiero, de que como en la proporción en que se pueda, tengo mi vida normal, no fumo, no tomo, sí trasnocho, me gusta de pronto estar con amigos, jugar cartas, hacer esto, muy asiduo a la bicicleta, montaña, hago algo de ruta, y ahí terminé mis estudios, hice otra especialización, y la idea es seguir en esto, sin olvidar que todo lo que ha pasado ha sido por la voluntad de Dios. ¿En qué cambia la vida de un ser humano cuando se ve frente a frente con la muerte? Completamente. Yo creo que yo soy uno antes de y otro después de. Y no lo estoy hablando físicamente, ni lo estoy hablando de pronto en algunas de mis acciones, pero sí en mi interior. Yo me desprendí de muchas cosas, materiales. Yo entendí que no se tiene uno por qué preocupar 3 veces. El ser humano se preocupa 3 veces. Va a pasar, pasó y pasa, y lo que está pasando y lo que pasó. No, yo simplemente aprendí que hay que disfrutar cada día. Yo me despierto y le digo, Dios mío, gracias, vamos a ver cuánto nos dura estos ojos abiertos, y es hasta la noche, gracias, y bueno, aquí estamos. Trato de no digo que soy bueno con nadie, pero no soy malo con nadie, eso sí soy claro. Yo no sé si le haga bien a la gente, pero lo que sí procuro es no hacerle mal a nadie. Trato de regalarle a la gente una sonrisa cuando se puede, aunque mi temperamento es un poquito hosco, tengo que reconocerlo, a veces me traiciona el mal genio,
pero trato en lo posible de no ser huraño, sobre todo cuando estoy en cualquiera de las dos profesiones, o bien sea en la radio o bien sea en el derecho. Entonces trato de convencer a la gente de que la vida es positiva, uh-huh. de que hay cosas buenas, de que yo me disfruto un helado comiéndomelo en la calle o me compro una empanada o esto, al igual que me lo disfruto en una fiesta donde hay mucho lujo, donde hay mucha parafernalia, para mí es exactamente igual. Disfruto el fútbol, tengo la ventaja de que mi hijo salió también fanático de Deportivo Pereira, entonces gozamos mucho, vamos al fútbol, compartimos eso que ahorita uno entró al quirófano y otro fue el que salió. Bueno, ahí está esta historia tan maravillosa. Yo les dije que este invitado, mejor dicho, cuentos es lo que hay y tiempo muy poco. Pero vamos a terminar pues con una sección que yo tengo que se llama Conociendo al Personaje. Esto lo que quiere decir es que yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Listo? No, pero eso es trampa porque yo he visto que en todos los programas al invitado lo preparan. Y aquí a mí sí me van a coger a quemarrón. Pero bueno, yo a nadie he preparado. Además, tú eres bueno para eso. Vamos a ver si te cojo con los calzones abajo, como decimos. A ver. Un sueño. Moscú. Un miedo. La soledad, pero aprendí a vivir con ella. Un libro. Son tantos, pero podría ser El Penúltimo Beso. Una canción. Caminaré, de Marc Anthony. Un momento o experiencia. El nacimiento de mi hijo. Una comida. Chuleta. Un dulce. Arequipe. Una manía o vicio. Manía o vicio, bueno, realmente los he tratado de evitar, pero manía es a veces correr con las uñas. Un país. Mi Colombia, por encima de cualquier otra cosa, pero soy muy continuo visitante de los Estados Unidos y me encanta todo lo que pasa fuera de ellos, pero como país, me quedo con mi Colombia. Tienes que decir que pronto Canadá para que vengas a visitar. Una persona. Pues estoy esperando la invitación, ¿no? Ay, qué pena, tú no necesitas invitación. Una persona. La mujer de mis sueños. Un momento del día. Cuando me despierto. Una palabra. Verdad. Un secreto. No, ese sí no lo puedo decir porque es secreto. ¿Cómo te describes en tres palabras? Soy algo gracioso. ¿Y las otras dos? Bueno, pero ahí no me enteras. ¡Ay, tan charro él! ¡Ay, tan charro! Soy algo gracioso. Ahí están las tres. Listo, ahora, bueno. Si son tres frases, es distinto. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Reaño. Mejor dicho, nos podríamos quedar tres programas aquí contigo. Amo escucharte, esa energía, esa buena onda. Gracias por ser esa persona tan maravillosa, tan respetuosa, tan dedicada a tus amigos, a tu familia, a toda la gente que te rodea, porque yo sé que hay mucha gente que te admira, me incluyo en ellas. Y te quiero decir que te quiero mucho. Yo siempre he dicho que uno tiene que decirle a la gente todo en vida. Te quiero mucho, te admiro, gracias por esta entrevista tan maravillosa y recordemos a todos nuestros televidentes tus redes sociales, donde te encuentran, donde saben un poco más de ti, donde pueden saber cuando narras un partido y despídete con una narración chiquitica. Bueno, a ver, varias cosas. Curiosamente no soy muy de redes sociales, manejo mi... Ahí estoy realmente. Hoy, curiosamente, la gente no lo sabe. Cuando Laurita me llamó y dijo, lo vamos a hacer por Zoom, le dije, venga, mamita, explíqueme. Porque todavía estoy como que en la era cuaternaria. Mi Facebook es carlosavio1962@yahoo.com, es lo único que manejo, pero no manejo ni Instagram ni ese tipo de cosas. Pero sí estoy muy pendiente, es decir, me gusta mucho estar como buscando en el internet y este tipo de cosas. Déjenme decirle que yo a esta niña la conocí desde antes
de que ella diera su primer llanto. Yo ya la conocía, a su hermano lo quiero, a tu papá, a su mamá, ellos saben que son parte de mi familia. De hecho, con Jairo, su tío, también compartí estudio. Entonces, es una persona muy, muy allegada a mí. Y como ella misma lo dice, uno tiene que decirle a alguien cuando lo quiere, y ella sabe que yo la quiero mucho. Ya pasó la época en la que decíamos, uy, qué oso. No, seguimos ahora ya. Yo realmente me siento muy satisfecho. Hoy cuando Laura me dijo que íbamos a hacer esto, me enloquecí por el WhatsApp, por el Facebook, por donde, repito, las poquitas cosas que manejo de Internet, a contarle a mis amigos. Sé que nos están copiando en Chile, que nos están copiando en España, que nos están copiando en los Estados Unidos, porque hay mucha gente a la que le alcancé a contar esto. Y sé que estaban pendientes, además de muchísimas en Colombia, la gente de Acor y Saralda que está pendiente, lo hicimos saber a través de nuestro chat de Acor. Sé que Guillermo también, tu papá, nos está escuchando, y a todos ellos, pues, ni más faltaba, qué bueno haber podido compartir. Pero para mí lo mejor es saber que esa semilla que algún día se sembró en una mujer como es Laura, hoy toda una profesional, una mamá, una mujer echada para adelante, ya germinó, y de verdad que fantástico, fantástico. Y este tipo de programas sí que me gustan a mí. A ver, un pedacito cortico, así, con, ¿no?, ese amor con el que tú narras que nos vas a erizar, como dice Amparo Grisales. Pues a ver si alcanzamos a erizar. Está tocando, viene buscando el jugador Diego Álvarez. La pelota viene por la derecha, al centro, cabezazo, al fondo, golazo. ¡Gol! Vestida de amarillo y rojo, llamada Deportivo Pereira. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Lo que se sabe, mejor, el que sabe, sabe, y el que no, que aplauda. Reaño, gracias, mil gracias. Y bueno, sigue muy conectados en Línea TV. Te invitamos para que compartas este video con todos tus amigos, con todas las personas que de pronto les interesa saber un poco más de tu vida. Gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Claro, ni más faltaba. Un abrazo grande. Repito, saludo para todos, para mi familia que está por fuera del país, en Miami. Andrés, a todos, un abrazo grande. Y a ti, Laurita, al bebé, a tu esposo, a todos, un abrazo grande. Y como siempre les digo, en el corazón de ustedes queda un pedacito del mío. Los quiero y gratis. Ay, tan lindo. Gracias a ti. Que tengas una feliz noche. Y estamos hablando. Bueno, ahí estaba Riaño en nuestro programa. Esta entrevista, sin pensarlo, se tomó todo el programa, pero no importa porque valió muchísimo la pena. Rápidamente, simplemente les voy a decir algo que va a pasar hoy y que es bien importante que lo sepan, y es acerca de que la pretemporada de la NBA ya empezó y va a ir hasta el 18 de octubre, porque la liga regular va a empezar el 22. Pues les cuento que esta mañana a las 6 de la mañana, hora del este, jugaron nuestros amados Toronto Raptors contra Houston Rockets. Ellos ganaron 134, los Raptors ganaron, jugaron en Tokio, actualmente están en Tokio, y los Houston Rockets quedaron en 129, o sea que le dieron buen partidito. Para los amantes del básquetbol, hoy a las 7:30 de la noche tenemos a los San Antonio contra los Miami Heat, quienes estarán jugando desde el American Airlines en Miami, Florida. Y también tenemos a las 8 de la noche, mejor dicho, todo seguidito, vamos a tener Dallas contra Oklahoma, estarán jugando desde Tulsa, Oklahoma. A las 10 de la noche está Minnesota contra Phoenix. Ellos estarán jugando desde Arizona. Y para finalizar esta serie de este pretemporada de la NBA, tenemos a las 10:30 de la noche Denver contra Portland. Así que si ustedes son amantes del básquetbol, mejor dicho, plan para hoy es lo que hay. Así que no se lo pierdan. Yo les traía mucha información deportiva, hice mi tarea como siempre, pero no importa, entrevistas así valen mucho la pena tomarse el tiempo, y qué bueno que ustedes nos están acompañando. Los voy a saludar nuevamente a todas las personas que se conectan con nosotros, Ana Vallejo, Fabio Jiménez, gracias por estar aquí, Guillermo Antonio, Claudia Francis, gracias, mil gracias por estar conectados, y nos vemos a la próxima, porque nuestro tiempo ha terminado, pero recuerden, vean, les tengo plan.
Pero primero vamos a organizar acá las ideas. Lo más importante, urgente, urgente, así, atención, último minuto, presten atención. Si usted está en México o cerca de México, en Querétaro, está necesitando urgente donantes de cualquier tipo de sangre en Querétaro, México. Por favor, diríjanse al Hospital de la Santa Cruz para donar para la señora María Guadalupe Espino. Ella lo está necesitando, por favor, en serio, hoy por ella, mañana podemos ser nosotros los que necesitemos. Así que ya saben, Querétaro, México, Hospital de la Santa Cruz y la señora María Guadalupe Espino. Bueno, esto es por un lado. Por el otro lado, es que tengo mucha información que dar y poco tiempo. Tenemos el Gala Dinner and Dance. Vean, aquí está. Les voy a leer porque ustedes no ven desde allá. Es este viernes. El próximo viernes. ¿Qué fecha es hoy? El próximo viernes, 18 de octubre, desde las 6:30 de la noche, va a ser en el Destiny Banquet Hall en Steeles y Pine Valley. Esto es en el 4220 de Steeles Avenue West. Y pueden encontrar más información en footballforlife.com o en el 416-836-5890. 416-836-5890. Y este evento me encanta, ojalá podamos asistir porque tiene mucho que ver con mi programa, ya que es para ayudar a aquellos niños que pueden transformar el futuro. Son niños, miren, deportistas, el deporte siempre será bienvenidísimo en las nuevas generaciones que siempre están ahí como muy en la tecnología, pues en estos niños lo necesitan para que podamos apoyarlos, ayudarlos. Así que ya saben, tenemos una gala Dinner and Dance y ustedes pueden aportar yendo a este evento tan maravilloso. Esto fue todo por hoy. Yo soy Laura Gómez y recuerden siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales como 2 en Línea TV. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Quiero saludar por aquí rápidamente a mis amigos de Instagram. Y antes nos vamos a una publicidad. Gracias por estar aquí. No se muevan, que ya vienen los otros programas de 2 en Línea. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de migración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos y Asociados, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hola, soy Nico. Tengo 5 años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi nave se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellos las llaman células. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Obleas and Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruschetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Coulter Road, desde el próximo 27 de septiembre y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles to go. So yummy. Bueno, yo dije que chao, que hasta luego, pero no me quiero ir en serio sin dar esta información. Preste atención, vea. Si usted conoce a alguien en Querétaro, México, cerca de Querétaro, México, esto es urgente. Yo sé que ustedes creen que yo siempre estoy jugando, pero en este momento no. Es urgente, necesitamos donantes de cualquier tipo de sangre en Querétaro, México, en el Hospital de la Santa Cruz. Por favor, acercarse a las instalaciones del hospital y decir que las donaciones van para la señora María Guadalupe Espino. Por favor, colaboremos, estén muy pendientes. Ahí están viendo toda la información en pantalla para que ustedes tómenle una foto en este momento, compartan si tienen gente en México
hoy por ustedes, hoy por ella, mañana por nosotros. Yo ya mismo también me voy a poner a compartirlo en mis redes sociales. Gracias por estar aquí conmigo en Deportes en Tacones. Nos vemos el próximo martes, porque ¿quién dice que las mujeres no podemos hablar de deportes? Genial. Exacto.